Hola, buenas tardes, aquí Broxy. En un nuevo vídeo de Beyond Two Souls, llegamos al final de esta aventura, al final de este fantástico juego que la verdad me ha gustado muchísimo. Luego veremos el final qué os parece. Espero que lo comentéis, a ver que si es el que vos lo habéis jugado, si es el que habéis, lo habéis, el que habéis conseguido vosotros. O si lo habéis jugado y habéis conseguido otro, pues déjame también en los comentarios, que me hace ilusión ver cuántos finales puedo conseguir. Así que nada, gente, no me enrollo más, reventad el botón de likes y dentro vídeo. Sí, estos juegos son como... Estos juegos son como una... Bueno, historia narrativa. Donde tú, según vayas, tienes decisiones que pueden afectar al... Al transcurso del juego. Entonces, según vayas Buenas tomando noches, decisiones, princesa. pues Si está puedes bien, llegar a Nessie, un final u otro. En otros ¿cuándo juegos puedes volveré a incluso verle? salvar a personajes de la muerte. En este, pues, es un personaje No lo solo. sé, Y lo cielo. único que puedes desbloquear es un Hace 3 días final. Pero a que lo no mejor tiene salgo de su como 20 despacho. finales, ¿sabes? La verdad es que están chulos. Quería a su mujer y a su hija más que a nada en el mundo. Pero podemos volver a intentarlo mañana, ¿vale? Cole, ¿cómo me vendiste, perro? Yo confiaba en él. Venga, descansa un poco. Y esta historia está guapa. Es de los que más. De los que más me ha gustado, la verdad. O sea, si has visto Stranger Things copia bastante la base de todo esto. O sea, es prácticamente el juego de Stranger Things, literalmente. El Detroit Become Human. Sí, es del estilo y yo la verdad me lo jugaré después de este. Hostia, qué mal rollo, chaval. Esa era la mujer de Nathan. Hostia, chaval, se me acaba de poner los pelos de puntas. Escucha. Escúchame. Tío, qué mal rollo. No vayas, niña, no vayas. Ah, que me quiere mostrar algo. Hostia, qué guapo. Y sí, ya digo que el Detroit, o sea, me he jugado muchísimo. Me he jugado todo lo de Dark Pictures, Until Dawn. Y el Detroit Heavy Rain, no, porque tendría que actualizar mi PlayStation Plus, porque tengo, no tengo el premium ni nada, tengo el básico. Pero el Detroit me lo quiero jugar también. O sea, a mí me gustan estos juegos. Hostia, tío. Estamos en... Es un juego de terror, ¿eh? Y esto, la verdad, es que me mola. Me ha molado bastante este juego, ¿eh? Es decir, que... De los que más me ha gustado en cuanto a historia. Se nota que es un juego anterior y los controles son todavía peores. Y ciertas cosas no las tienes tan bien, no están a lo mejor tan bien implementadas como ahora. Pero sí, ya digo que mola, me está gustando, me ha gustado. Y el Detroit me lo acabaré jugando tarde o temprano. ¿Dónde me está llevando? Al despacho de Nathan. Ah, vamos a consolarle. Se ve muy bien, ¿eh? Encima, mira, con el gran Joel, Willem Dafoe, tío. O sea, ¿qué más? ¿Qué más ¿qué estás quieres? haciendo aquí? ¿Qué Es más quieres tarde. con el puto duende verde aquí? Vuelve a la cama. ¿Puedo investigar algo de aquí? Nada, en verdad, vamos a hablar con él, ¿no? Hostia, es que se le acaba de morir la mujer y... Y la hija, ¿eh? Muy duro esto, tío. Vale. No llores más, papi. Mira, esto es lo que hicimos ¿Qué has dicho? con ¿cómo se Nathan llamaba, Lane. tío? El mendigo. Mamá no pudo hacer nada. Pero no dolía. Basta, Judy. Sí, No macho, dolió nada. a ver si quedamos, ¿Me tío. oyes? Para ahora ¿Tú mismo. qué estás por Espinosa y todo Estamos aquí, eso? Nathan. Es verdad, me lo dijo, que te vio. Estamos a tu Pues lado. nada, sí, a ver si algún, si hay algún finde o algo. Este finde tenemos lo de Cogolludo Juro y lo que más seguro es que el sábado queremos vayamos a quedar. Jadrak, o sea que. Si estáis Siento por que allí, te macho, a ver si nos fallemos. vemos, tío. Hablando otra vez. Jodie.
Llámalas otra vez, haz que vuelvan. Pues nada, lo dicho, si estás por ahí, si vas a Hadrak el sábado o lo que sea, nos vemos por ahí, seguro. O sea que te hagamos un toque y eso y. No me y nos vemos, macho, que hace que no nos vemos. No me abandonéis. Le has hecho tanto de menos. Ahora, y se va. Y ya estaría. Venga, muchas gracias, tío. Un abrazo. Chao. Hostia, También tiene que ser, o sea, imaginaos, pierdes a tu mujer en un accidente, a tu mujer y a tu hija, y luego viene esta, macho, y te habla otra vez. Flipas, O sea... Y eso no le duele a... A Jodie. Sol negro. Se viene el último capítulo, Esto tiene pinta de ser ya el último capítulo. Los condensadores activos de Kacirstan han sido destruidos y la brecha es ahora inaccesible. Somos la única nación con acceso al inframundo. Esta situación plantea nuevas perspectivas estratégicas y militares. Míralo, tío, ¿cómo lo sabía? Iniciaremos nuevos programas para investigar posibles recursos energéticos y desarrollar aplicaciones militares. Ya hemos averiguado el modo de vincular entidades a soldados humanos, y eso es solo el principio. Esto es más importante que la carrera espacial o el desarrollo de armamento nuclear. Es que con esto ganas todo. Hemos descubierto un mundo nuevo. Y vamos a conquistarlo. Ni de coña, lo voy a evitar, O sea, si me tengo que cargar a alguien. Es el comienzo de una nueva era para nuestra nación. Es que como lo sabía que es que, tío, es que es Estados Unidos, ¿qué te esperas? ¿Que va a hacer el bien con todo este poder? No, estaba claro que iban a usar para conquistar el mundo, aplicaciones militares y todo eso, es que. Es que. Es muy vasto, Es muy vasto, yo me lo quiero cargar al líder ese porque es que la va a liar y al final es lo que hay. O sea, nos lo cargamos nosotros o esto se va a liar parda. ¿Te han dado caña los del Pentágono? McGrath me pone enferma. Es el típico capullo cínico. Obviamente. Creo que le haría un favor al país si dejara que Aiden se deshiciera de él. Por favor, hazlo. Nosotros no estamos libres de culpa. Manipulados, obviamente. Nos dijeron que hacíamos lo correcto. Pero lo que hicimos fue darle al Pentágono el control exclusivo del inframundo. Pero podemos remediarlo. Es lo bueno. ¿Qué harás ahora? Destruir esto, ¿no? O sea... No lo sé, la verdad. No lo sé. Necesito tiempo para reflexionar y decidir qué es lo que quiero. ¿Tú qué vas a hacer? La CIA me lo ha organizado todo. Un ascenso, cochazo, partidas de golf. Aún no les he dado una respuesta, pero lo pensaré. Mira, Jodie. Sé que lo nuestro ha sido complicado y que no siempre he hecho lo que debía. No. Pero podríamos intentarlo otra vez. Ya sabes, empezar una relación. Después de todo lo que hemos pasado, tal vez funcione. No estoy lista. De momento no, tío. Es muy Necesito duro todo. Más tiempo. Es lo mejor, perdonad, pero creo que... Lo entiendo. Pero hagas lo que hagas. Siempre me tendrás a tu lado. Oh, estás aquí. Nathan te está buscando. Perdonad un momento. Es que, en verdad estoy poquita porque no sé si os acordáis que cuando esta iban a acostarse... y vamos a ir para acá al final. La tía
empezó a decir como que no estaba, que, o sea, empezó a tener, a revivir como un trauma, y el otro, en vez de consolarla, decir qué te pasa, quieres que lo hablemos, quieres que me quede aquí contigo, cogió y se piró. Y ahora dice, no, estoy aquí para lo que quieras. Los cojones. Ya no lo quiero estar con él. Ven, te llevaré a su despacho. Nos vemos, Ryan. Oh, ¿sabes qué? Tengo en mi despacho un escocés que quita el hipo. ¿Te vienes después? No, no creo que... Venga. No me hagas beber solo, sería un desperdicio. Mira, luego te busco y hablamos, ¿vale? Voy yo. Ven, Jody. Voy yo si quieres, Cole. Lo siento, Ryan, tío. Pero es que es un poco imbécil, en verdad. O sea, mola por la historia de, amor y tal, pero en verdad es un poco imbécil. ¿Y qué va a pasar ahora con esto? Es duro tomar decisiones, ¿no, Jody? Espero no haberme equivocado. Haz lo que te dicte el corazón. Así sabrás que has acertado. Pues cargarme al jefe, la verdad. O sea, el sueño de... Pero no, o sea, a ver, más que nada porque quiere dominar el mundo aprovechándose de algo que está demasiado chetado, por así decirlo. Y... no es plan de dejarle con ese poder. O sea, ha dicho que puede vincular esas entidades a otros soldados. O sea, que puede crear 1000 Judys y 1000 Aidens, por ejemplo. Bueno, hemos llegado. Te recogeré en cuanto estés. Vale. Ay, Cole, cómo me vendiste, chaval. Diga lo que diga, Nathan. Ten cuidado. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Cómo sabía que me iba a traicionar William Defoe, tío. ¡Adelante! Uy. Esa voz de prepotencia, ¿no? Un poquito. Ha sonado así, ¿no? Deja cargártelo de una, ¿no? Digo, por si acaso. Jody. Me alegra verte sana y salva. Hipocresía. Bueno, a ver, ya. Yo creo que se podrían deshacer de mí, ¿eh? Cumplí mi parte del trato. Ahora es el turno de la CIA. Ni de coña me van a dejar. Ni de coña. En cuanto a la CIA, para ellos ya no existes. ¿Seguro? Ahora eres Elizabeth North. Nueva identidad, nueva vida. Hostia, pues se ha cumplido su palabra. $500,000. Por los servicios prestados. Con eso podrás volver a empezar. Acepto. ¿Y si rechazo, qué pasa? Empezaré una nueva vida. No quiero nada que me pueda recordar a la antigua. Antes de irte... Me ha dicho que no me fíe de él. Hay un último favor que quiero pedirte. Cuando... perdí a mi mujer y a mi hija en aquel accidente, hace 15 años. Yo también me quise morir. Lloraba mucho. Me golpeaba contra la pared tratando de comprender por qué, por qué. ¿Por qué ellas? Saber que nunca podría volver a abrazarlas era como una herida que nunca cerraría. Pero apareciste tú. Y comprendí que seguían todo el tiempo a mi lado. Aunque no las viera,
El gobierno me dio todo lo que necesitaba para estudiar el inframundo. A ellos les interesaban las aplicaciones militares. Yo solo quería volver a ver a mi familia. Hostia, el multiverso, ya verás. Me ha costado años, pero por fin he logrado hacer esto. Hologramas. Hola, vida mía. Tío, qué puto mal rollo, ¿no? Helen. Laura. Os echo de menos. Vengo a verlas todos los días. Dios, qué puto psicópata, chaval. Juntos. Estoy trabajando en un condensador modificado con el que poder comunicarnos con las almas del inframundo. Hablar con los muertos. ¿Te lo imaginas? ¿Qué quieres de mí? Quiero que me ayudes a hablar con ellas. Ni de coña. Quiero oír sus voces. No, no, se te está pirando, ¿eh? Se le está pirando. Hasta que termine mi investigación. Eres la única que puede hacerlo. Se la ha pirado, ¿eh? Están muertas. Se le ha pirado, ¿eh? Ahora están en el inframundo. No, no puedes hacer que vuelvan. No tiene sentido. Lo siento, no. No puedo ayudarte. Hace 15 años que no oigo sus voces. Lo siento, tío. Desde aquel día en que las oí a través de una niña pequeña. De ti. Te lo ruego. Jody. Hazlo por mí. Lo siento, Nathan. Dame tus manos. Esto sí, pero... A ver... A ver, claro, que tengo que llevarlo a la mía. A ver, soy tonto. Si antes me daba todo bien. ¿Puedes sentirlas ya? Ah, sí. Dios, qué mal rollo. Helen, mi amor. Te he echado mucho de menos. Déjanos ir, Nathan. Nos haces daño. Debes dejarnos ir. ¡Déjanos morir! No. Mientes. Helen no ha dicho eso, has sido tú. ¿Las retienes aquí? Están atrapadas entre los dos mundos. ¡Eso no es verdad! ¡Mientes! ¡Sé que quieren volver a estar conmigo! ¡Sé que quieren estar conmigo! Nathan, ¡no! Sé cómo te sientes. ¡Tú nunca entenderás cómo me siento! ¡Me oyes nunca! Me equivoco, botón, tío, soy gilipollas. Adiós, Nathan. Espero que halles la paz. Pero déjalas en paz, tío. O sea, y a mí también. Ya está, se acabó. Es que está claro que están sufriendo. Apágalo. 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 Ya está, puedo huir, ¿no? ¿Puedo ver lo que está haciendo ahora Nathan? ¿Dónde está Nathan? Aquí. ¿Me deja entrar? Vale, ¿verdad? Sí que puedo cotillear, ¿eh? Pues en verdad me apetece saber si va a hacer algo. Vale, no puedo hacer nada. Entonces, nada, yo me voy. Dejo esto aquí. Y Estados Unidos gobierna el mundo, ¿no? Es esto lo que me quieren decir, ¿verdad? Porque ya, ¿dónde puedo ir?
¿Puedo todavía matar al presidente este? Otra vez, no, tío. Otra vez. Hola, Judy. Me alegro de volver a verte. Nos has puesto en una situación comprometida, ¿sabes? No podemos dejar que te vayas. Tampoco podemos matarte. No sabemos qué harías en el otro lado. Solo nos queda una solución. Vamos a inyectarte un ácido neural. ¡Qué hijo de puta! Te sumirá en un coma permanente. ¡Qué hijo de puta, chaval! Lo mismo que le hicimos a tu madre. ¡Buah! ¡Se viene! Un método simple pero elegante de poner fin a nuestra colaboración. Escucha, escucha, escucha. ¿No puedo hacer nada? Adiós, Jody. ¿Escucha? Siempre te estaremos agradecidos por tu ayuda. ¿No puedo hacer nada? Si hubiera aceptado el dinero, esto también pasaría. Jody. Me has abierto los ojos, estaba muy claro, pero yo no quería verlo. Ayúdame, Nathan. Cumpliré el sueño más antiguo de la humanidad. Nadie tendrá que morir nunca más ni separarse de sus seres queridos. Campo de contención. Voy a desactivarlo. El inframundo se extenderá por nuestra dimensión. ¿Qué? Muerte, unidas en un solo mundo. Al otro lado, no solo hay almas. Está la muerte. ¡He vencido a la muerte! No, todo Nathan. Va a salir muy bien. Se ha ido la olla, confía ¿eh? En mí. ¿Es posible que haya obtenido el peor final del juego? ¿Es posible? Vale, me libero, ¿no? ¿Por qué no me deja liberarme? Vale. Estás muy débil, Aiden. Ah, que no puedo. Busca otra cosa. Busca ayuda. Rápido. ¿Qué hago? Poseo a Cole. ¿Dónde está tu equipo? ¿Vince y Nick? Están de permiso. Esos estarán en una playa exótica, seguro. Cabrones, ¿qué hago con estos? Con suerte. ¿Qué hago con estos? Olvidaba que tengo que mandar un par de emails. ¿Te importa que los envíe antes de abrir la botella? No hay problema. Vale. ¿Qué hago con ellos? No les puedo poseer ni nada, ¿no? Ah, vale. Cole. Diga. Hola. Por favor, ayuda. No lo pillan. No lo pillan. No lo pillan. Siguen a lo suyo. Siguen a lo suyo. ¿Tenéis entidades en este lugar? Por Dios, no. Están confinadas tras el campo de contención. La pilla, Ryan. ¿Aiden? ¿Sí? ¿Eres tú, Aiden? ¿Sí? Si es broma, no tiene gracia.
¿Por qué iba a estar Aiden aquí? ¡Hago en todo! ¿Qué pasa, Aiden? ¿Dónde está Jody? Ayuda. Llévanos con Jody. Dinos por dónde. Vaya, les tendré que ir guiando, ¿no? Vale, ¿y ahora? ¿Me siguen? Ah, vale. Por aquí. Vale, les tengo que ir llamando. Vale, yo simplemente voy por aquí. Y esta puerta no se puede abrir, ¿no? Pero sin embargo, si yo ahora tiro algo de esto aquí, por allí. Vale, tiro esto. Sí, entendido. Ahora les guío por aquí. ¿Quieres que usemos el ascensor? ¿Es eso? Sí. A la menos uno. Y les llevo. Hostia, vamos, por favor, salvadme. Vale. No. Esto mejor. Va a llamar menos la atención, creo. Mierda. Yo. Déjamelo a mí. ¿Le puedo ayudar? Sí. Cole Freeman, tengo un pase de nivel 3. Él viene conmigo. Lo siento, señor Freeman. Usted no tiene autorización para estar en este nivel. ¿No podría hacer una excepción? Solo quiero enseñarle... Lo siento, señor. Esta zona es de nivel 4. Usted no tiene las credenciales necesarias. Me lo cargo, ¿no? Hay que pasar como sea, Aiden. Vale, ¿y con qué le distraigo yo a este? Tengo que distraerle, ¿verdad? Pero con el teléfono no va a ser. Mesa 42, diga. Hola. ¿Quién es? Vale, ya está. Lo hizo. Ya está, ¿no? Ahora tiene él el pase. Debe de haber un error. ¿Podría volver a comprobarlo? Cole Freeman y Ryan Clayton. Ryan Clayton. Claro, ahora nivel 4. Lo siento. Sí están en la lista. Despedido. Mil disculpas. Fuera. Adelante. Gracias. Deprisa, Aiden. Llévanos con Jody. En voz alta, di que sí. Jody, ¿dónde está? Vale, pues por aquí. Siempre las luces me parece la mejor idea, ¿eh? Vale, ¿y ahora? Yo qué sé. Aquí. Finalmente. Se ha movido. ¿Y ella dónde está ahora? Por aquí. Vale. ¿Ahí? ¿Y dónde estoy? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde están? Ah. ¿Jody está aquí? No sé, a ver. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Abre, abre! ¡Jody! ¡Sácamelo! ¡Nathan! ¡Está loco! ¡Va a desactivar el campo de contención! ¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso? ¡Se ha vuelto loco! ¡Cree que va a recuperar a su familia! ¡Tenemos que detenerlo!
ha hecho. Lo ha hecho. El campo de contención. Dios, lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Te ayudo? No. Estoy bien. Vámonos. Estoy. ¡Por aquí! ¡No! ¡Rápido! ¡No! ¡Os quedáis ahí! ¡Tenemos que evacuar en completo! ¡Rápido! Buah, sí viene, ¿eh? Y ahora... Se le dio la olla, ¿eh? Se le dio la olla total, si es que... Quizá haya una forma de volver a activar el campo. Si no es demasiado tarde. Es demasiado tarde ya, ¿eh? Pero bueno, habrá que intentarlo, ¿no? ¡Salgamos de aquí! ¡Lo han matado! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! ¡No! ¡No! Pocas cosas están pasando, ¿eh? ¿Pero quieres dejar de dar vueltas, niña? Mira para adelante, mira todo el rato, tío. ¡No funciona! Todo el puto rato está dando vueltas. ¡Jody! ¡Eres la única que puede detenerlo! ¡Dawkins! ¡Lo mato! ¡Ha desconectado el campo! ¡Deshazte de esos monstruos! Debería matarle, McGrath. Pero lo último que necesita el inframundo es un cabronazo como usted. ¡Bomba! ¡Pórtese! ¡Clayton! ¡Sáqueme de aquí inmediatamente! ¡Agente Clayton, es una orden! ¡Toma! Considérelo mi dimisión. ¡Vais a morir todos! ¡Tú sí! ¡Nos van a matar a todos! ¿Vale, hacia dónde? ¿Hacia aquí? Buah, se viene, ¿eh? A ver qué. No sé yo si lo complicarán mucho, ¿eh? Ahora no, Aiden. Ah, vale. Vamos. ¿Y cómo hago? ¿Qué hago? ¿Tendré que poner un traje de estos? Ah, vale, que es para allá, joder. No funciona. No puedo detener el condensador ni activar el campo. No podemos hacer nada. Vámonos de aquí ahora que aún podemos. ¿Qué voy por aquí? Aún puedo probar una cosa. Quédate cerca, ¿vale? Vale, me tendré que acercar a la mesa de control, ¿no? ¡Deprisa! ¡No queda tiempo! ¿Pero dónde toco? ¿Qué hago? ¿Dónde están estos? Ah, vale, estos están aquí. O sea que sí es aquí. Buah, me matan. ¿Qué estás haciendo? Es un campo de contención portátil. Debería protegerme el tiempo suficiente para llegar al condensador. No lo hago yo. Autodestrucción, Manuel. Podría ser el único modo de cerrar la brecha. Hostia, qué guapo. Es arriesgado. Pacífico, no Dim. Déjate de chorradas, Cole. Tenemos que largarnos y que el ejército limpie su propia mierda. ¿No funciona? Jody, no. Tienes razón. No hay otro modo. No, a la mierda. ¿Ryan? Sabía que moriría como un héroe. Bueno. Seguro que nos dan a elegir entre Ryan y Cole, ¿eh? Lo estoy viendo. Vamos. Sé que me van a dar a elegir. La decisión final va a ser salvar a Ryan o salvar a Cole. En el centro de la cúpula. Nadie ha estado nunca ahí. No hay forma de saber lo que nos espera. ¿Cuánto nos quedará después de activar la autodestrucción? El sistema se diseñó para activarse a distancia. La explosión será prácticamente instantánea. No vamos a volver. Sí, porque nos protege Aiden. Ah, no, claro, es que si es para matar entidades. Vale, ¿qué tengo que ir escondiéndome y todo eso? El condensador está al otro lado de la puerta. Tenemos compañía. Todavía no nos han visto. Es nuestra oportunidad. Dios. Espero que tengáis razón. Nuestra excursión al inframundo acabará muy mal. Aiden, no llames su atención o estamos muertos. Vale. Jody, no
no te acerques a ellos. Ya, claro. ¡Vamos! ¿Ahora? Vale. ¿Y ahora qué? Hay uno aquí. Se ha ido. Otro. Aguantamos. Se ha ido. Es nuestra oportunidad, ¿eh? Vamos. Corre, 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 corre. Corre, por favor. ¡Ay, Cole! Le cogen, le cogen. Joder. ¡Jody! ¡Ahí vienen! ¡Jody, no! Vamos, vamos. ¡Corre, corre! ¡Le salvamos, le salvamos! ¡Héroes, chaval! ¡Le salvo, le salvo! Lo siento, princesa. ¿Lo han matado? Vas a tener que seguir sin mí. ¡Te salvo, te salvo! No, no, no. Eso nada. No pienso dejarte aquí. Pero no, eso no lo puedo salvar con Aiden. El sol negro, Jody. O nadie se salvará. Tiene razón. Vamos, Jody. ¿No puedo salvarle? ¡Ah, sí! Aquí. ¿Le he salvado? Aiden ha hecho cuanto ha podido. No puedo hacerle ya nada más con él, ¿no? ¿Ha muerto? Ah, no, le he dejado un poco ahí vivo, ¿eh? Yo creo que está vivo, ¿eh? Yo creo que está vivo. Se ha quedado un poquito ahí mareado, pero yo creo que eso luego... Mírale, mírale, yo creo que está vivo, está vivo. Le hemos salvado. El sol negro. Acabemos con esto. Este sí es el azotamentes. Míralo. The Real Vecna. Vaya, hasta donde tengo que llegar. Ay, 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 todos espíritus. ¿Oyes eso? No lo escuches. ¡Sigue andando! Hostia, qué rayada, ¿eh? ¿Quiénes son? Almas. ¡Almas! ¡Almas perdidas! Tío, ¿cuánto me falta? ¿No llego o qué? ¡Nos tienen rodeados! ¡Lo sé! Yo voy a intentar no chocarme con ellos. Ryan, tú intenta hacer lo mismo. No choque. Y esto era como lo paro yo. Oye, no llego en la... ¿No llego? ¿Qué pasa? ¿Tengo que hacer algo más? ¡Mi madre! Mi bebé. He perdido a mi bebé. ¿Lo has visto? No. Quita, quita. No, yo. Era mi madre.
será Jodie. ¿Ryan? Buah. Este ha visto a otro ser querido. ¡Ryan! Dios, míralo, El Azotamentes. ¡Alan! ¡Laura! ¿Qué hace aquí? ¡No las encuentro! ¡Las estoy llamando, pero no vienen! No... ¡Mira a tu alrededor! ¡Almas perdidas! ¡Como tú! ¡Perdido para siempre! ¿Por qué no aceptas la verdad? ¡Díselo! ¡Las echo de menos! ¡Necesito verlas! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Déjame pasar, Nathan! ¡Hay que destruir el condensador! ¡Sabes que es el único modo! Me va a disparar, ¿no? Bien, Nathan. Bien, vale. Me va a disparar. Me va a disparar, voy a tener que usar a Aiden, se va a liar. ¡No! Os quiero mucho. Os echaba de menos. Bueno, mira, por lo menos ha tenido un feliz reencuentro. Eres la única que puede arreglar esto, Jodie. Hazlo. Hazlo. Ahora sí, ¿no? Ahora ya está el tío feliz y ya está tranquilo. Jodie, coño, menos mal. ¿Qué ha pasado? Encontró lo que buscaba. Vamos. Vámonos, venga. Hostia, es que se aleja cada vez más, ¿eh? Tendrá forma ahora también. Eso sería lo que faltaba, ¿no? O sea, que tuviera una forma rollo Vecna. Se viene pelea, ¿Pelea con Aiden? Como falla uno de esto, ¡No! ¡No! Antes lo digo. Vale. Madre mía, chaval. ¡Qué tensión! ¡Ah! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Vámonos, vámonos! ¡Buah, chaval! Liada, ¡Putos monstruos! Sin los cinturones moriríamos. A tomar por culo. Mi campo de contención no funciona. ¿Qué? ¿Estás segura? Compruébalo. ¡Te digo que ya no funciona! ¡Joder! ¡Cago en la puta! Piensa en algo. ¡A la mierda! ¿Qué haces? ¡Toma! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Tienes más posibilidades de destruir el Sol Negro. ¡Llévate esto no, y hazlo! ¡No! ¡Esas cosas te van a hacer pedazos! ¡Coge el puto cinturón y cárgate el condensador! Vete de aquí antes de que cambie de idea. Vamos, Judy. Hostia, chaval. Otra vez, pero si sigo aún lejos. ¿Cuándo voy a llegar? Ya estamos, ya estoy, ¿no? Venga. También un poquito Sauron, Venga, va, vamos. Lo tengo ya, ¿no? Ya estoy. ¡Ah! ¡Ah! Quita, quita.
Vamos a inyectarte un ácido. ¡Ha muerto! Permanente. ¿Ha muerto qué? Lo mismo que le hicimos a tu madre. Mi mamá. Ya estoy, ¿no? Llego. Joder. Hay que darle muchas veces, ¿eh? ¡Ay! ¡El niño! ¡Salim! Ya estoy, ¿no? Joder, chaval. ¡Ah! ¡Arriba! Otra vez, tío. ¡Estoy más que harto de tus historias! ¡Jody, te has pasado de la raya! ¿Qué hace? Hostia, será de niña. ¿Uy? ¡Devuélveme a mi bebé! ¡Cálmate ya, Nora! ¡Quiero verla! ¡Mi pequeña niña! ¡Mi niño! ¡Por amor de Dios! ¿Qué pasa aquí? ¡El hermano! Se ha asfixiado con el cordón umbilical. ¡No pudimos salvarlo! ¡Quiero ver a mi hijo! Tenía un hermano. Aiden. Y mellizo. Hermano. Nació muerto. Aiden. No pudimos separarnos. Nuestras almas estaban unidas. Hostia, chaval. Te he querido y odiado durante años. Pero tú eras parte de mí. Star Wars, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ah? Tú, esto está siendo un final bastante raro, ¿eh? ¿No? Vivir, sentir, enamorarme, quiero, Jody. Envejecer. Te quiero. Hay tantas cosas que me quedan por hacer. El otro lado. Otro mundo. Mira los navajos. Siempre con Aiden y con quienes he amado. Se viene decisión final, ¿no? Vida. Hay que vivir. Pero habrá que cerrar el portal, ¿no?
me traga el portal. Y Cole sigue ahí, ¿no? Aiden ha muerto. Lo logramos. Jody, estamos vivos. ¿Aiden? Se acabó Aiden. Flipas. Bastante chulo el final, ¿eh? Bueno, Sol Negro. Ha rechazado o aplazado la declaración de Ryan. Ha rechazado el dinero de la CIA. Solo el 28% lo ha rechazado. Has curado a Cole. Ryan ha sobrevivido, has elegido la vida. Casi todo el mundo. Has convencido a Dawkins. Se quitó la vida, o sea que era lo que había que hacer prácticamente. Y has apagado el sol, como prácticamente el 96%. O sea, lo único raro así que he hecho ha sido rechazar el dinero de la CIA, chaval. Y epílogo. Ah, o sea que aún queda. No, este es el final. Este es el final. La nueva vida. La típica casa, en la montaña apartada. Fue destruido. Mi memoria se ha ido desintegrando. Estuve demasiado tiempo en el otro lado. Ahora está erosionando mi mente. Borrando lo que queda. Mis recuerdos están confusos y se destruyen gradualmente, desvaneciéndose como un sueño al despertar. Pierdo la noción del tiempo. Ya no sé qué ha ocurrido antes o después. En mi cabeza ocurre todo al mismo tiempo. Es como ver la misma película en un bucle una y otra vez. Un caos de imágenes desordenadas. Llevo semanas escribiendo día y noche. Intentando plasmar toda mi vida en papel. Si olvido algo, estas páginas me lo recordarán. 3 meses después del incidente, la investigación aún no se ha cerrado. En un esfuerzo por determinar la causa del accidente que se cobró 283 vidas. Hostia. En una base militar del Pentágono. Los portavoces del gobierno confirman que las autoridades están cooperando con los investigadores para arrojar luz sobre esta tragedia. La CIA me deja en paz por el momento. Estarán muleados construyendo otro condensador para preocuparse por mí. Sé que nunca renunciarán a sus experimentos. Ahora ¡hombre! Que saben lo que hay al otro lado. Sinceramente, me traes sin cuidado. Tengo que rehacer mi vida. Mi vida sin Aiden.
Esto es rota, ¿eh? Desde que tengo uso de razón, he deseado vivir sin él. Pero ahora... Ser libre, sin notar su presencia constante a mi lado. Ya tengo lo que quería. Y nunca me he sentido tan desgraciada. Es como si me hubieran arrancado parte de mí. Me paso el día llorando. Sé que es una tontería. Joder. ¿Cómo lo echo de menos? Muy bueno el doblaje también, ¿eh? Mira, Cole, qué bien, al final ha sobrevivido. Menos mal que le salvé. ¿Quién le ha escrito? Jodie. Su princesita. De meses. Meses apáticos, vacíos. Hasta que desperté. Hostia, y supe que era la hora. Hora. Salió 6. Oh, 4. De rehacer mi vida. Sola, Zoe. Janie de coña. Ryan, ¿no? Era tan obvio. Nos quedamos con Ryan. Sí, siempre lo supe. Solo necesitaba estar en silencio para oír lo que sentía. Aunque hubiera molado irme con Martes y su hija, la verdad. Tardé un tiempo en darme cuenta de cuánto amaba a Ryan. Había estado sola y triste durante tanto tiempo. Final cliché, en verdad, ¿eh? Que había olvidado lo que era amar a alguien. Vale. Besarse. Me pica el ojo ahora. Se acabó, ¿no? Ah, ¿no? Nos fuimos tan lejos como pudimos. Tuve que aprender a amar de nuevo. Mira, en un velero. A depositar mi confianza en alguien, a dejar de luchar y de huir. Mira, les sé la buena vida. Resumiendo, tuve que aprender a vivir. Ryan y yo no volvimos a hablar de ello. Como si nunca hubiera pasado. Como si el otro lado no existiera. Pero... Como si nunca pudiera volver a nuestras vidas. Ojo, ¿eh? En una islita paradisíaca. Joder, ¿eh? ¿Cómo se lo montan? Algunos. Ya verás cómo aparezca otra vez. Alguna grieta de esas, algún portal.
Uy. Aiden. Aiden. Sigo aquí. Uf. Será Aiden, espero que sea Aiden. Menos mal. ¿Este es uno de los finales buenos o el final bueno? Me imagino. A lo mejor si te vas con Jay es igual, pero en los navajos. Si te vas con los otros, pues es igual, pero en otro sitio. Por las noches veo cosas. Cosas horribles. Me digo a mí misma que son... Días, mira, de mentores. Sé que no es cierto. Cuando se abre la caja de Pandora, no se puede volver a cerrar. Como el God of War. No. No son pesadillas. Es lo que está a punto de ocurrir. He muerto dos veces. Tío, la música es como la de Stranger Things. Ya no le tengo miedo a la muerte. Juegazo, tío. Juegazo. Y bueno, pues hasta aquí este fantástico juego. La verdad, bastante, bastante entretenido. Y que he disfrutado muchísimo. La historia me ha gustado bastante. Sí que decir que, bueno, se nota que es un juego de hace 10 años. Que tiene algunos controles que, bueno, falla algunas cosillas. O yo, por lo menos, me ha costado pillarlos un poco. Acostumbrado a otro tipo de juegos. Donde ya... las mecánicas son un poco distintas, pero bueno, en general un juego que me ha gustado bastante. Espero que a vosotros también, que os haya gustado la serie. Si es así, no os olvidéis de reventar el botón de like, suscríbete si no lo habéis hecho todavía. Os dejo abajo en la descripción mis redes sociales, comenta, comparte, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, adiós.